A ver, Luis María, Ramón, Ramón, Luis María. Las mamas de Jorge son un ornamento para las sala. Son mejores las barras de Jorge de García, Jorge. Las tiene un poco revueltas, Jorge, la revuelta. No sé cómo va la vida espiritual de Poli. Y el otro Poli, con sus barbitas, de cardenal renacentista. Mariana, déjate llevar, hombre. Ya está diciendo que es artea. No, no, lo has dicho tú. Juan, querías de decir espiritualmente a Mariano. Es cada día más, Juan, cada día está más espiritual. José Carlos, bienvenido. Oye, gracias a la revista, que empezaba a dar la radio de aquí. Que es de actualidad, ¿eh? En la RAI todos los días están de llorar hablando de esos temas. Vicente Ravelo, buenos días, porque te cambiaron el nombre, mío. Ayer me cambiaron el nombre. Una especie de bautismo. Arriba, arriba. Don Vicente Arriba. Buenos días, Sol. Buenos días, hermana Teresiana. Buenos días. Buenos días, Pan de Pepe, otra vez. Vayan sacando, por favor, el folleto de la oración. Porque haremos ahora los días, Carmelo. Buenos días, Carmelo. Buenos días, hermana Celestiana. Carmelo, ¿te sabes el himno del auto descansado? Pues una... El Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios mío, ven en mi auxilio. Santo Rodríguez, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Buenos días, Señor. Cantan las flores en la campiña, canta la niña y el ruiseñor, cantan los hombres que trabajando rezan cantando al Creador. Buenos días, Señor. Aleluya. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel que eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón que eterna es su misericordia. Diga a los fieles del Señor
Eterna es su misericordia. El Señor está conmigo, no temo. ¿Qué podrá hacerme el hombre? El Señor está conmigo y me auxilia. Veré la derrota de mis adversarios. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los jefes. Todos los pueblos me rodeaban. En el nombre del Señor los rechacé. Me rodeaban cerrando el cerco. En el nombre del Señor los rechacé. Me rodeaban como avispas, ardiendo como fuego en las zarzas. En el nombre del Señor los rechacé. Me empujaban y empujaban para derribarme, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi energía, es mi salvación. Escuchad, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es excelsa, la diestra del Señor es poderosa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Abridme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor, los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Aleluya, criaturas todas del Señor, bendecid al Señor, aleluya. Que me traigan la respuesta. Bendito eres el Señor, Dios de nuestros padres, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito tu nombre, santo y glorioso, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres el templo de santa gloria, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres sobre el trono de tu reino, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú que sentado sobre querubines sondea los abismos, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en la bóveda del cielo, a ti honor y alabanza por los siglos. Criatura toda del Señor, bendecida al Señor, exaltado con himnos por los siglos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Aleluya, criaturas todas del Señor, bendecida al Señor. Aleluya. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Aleluya. Alabad al Señor en su templo, alabad en su fuerte firmamento. Alabando por sus obras magníficas, alabando por su inmensa grandeza, alabando tocando trompetas, alabando con arpas y cítaras, alabando con tambores y lanzas, alabando con trompas y flautas, alabando con anillos sonoros, alabando con anillos de diamantes. Todo ser que alienta, alaba al Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Dios, amén. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Amén.
Haz memoria de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, nacido del linaje de David. Es doctrina segura. Si morimos con Él, viviremos con Él. Si perseveramos, reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Contando tus maravillas. Invocando tu nombre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Si perseveramos con Cristo, reinaremos con Él. Si somos infieles, Él permanece fiel. Proclama mi alma la gloria. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había dicho desde el antiguo, por la boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, y recibamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarás profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si perseveramos con Cristo, reinaremos con Él. Si somos infieles, Él permanece fiel. Dios nos ama y sabe lo que nos hace falta. Aclamemos pues su poder y su bondad, abriendo gozosos nuestros corazones a la alabanza. Te alabamos, Señor, y confiamos en ti. Te bendecimos, Dios Todopoderoso, Rey del Universo, porque a nosotros, injustos y pecadores, nos has llamado al conocimiento de la verdad. Haz que te sirvamos con santidad y justicia. Vuélvete hacia nosotros, oh Dios, tú que has querido abrirnos la puerta de tu misericordia. Y haz que nunca nos apartemos del camino que lleva a la vida. Ya que hoy celebramos la resurrección del Hijo de tu amor, haz que este día transcurra lleno de gozo y da, Señor, a tus fieles el espíritu de oración y de alabanza, para que en toda ocasión te demos gracias. Movidos ahora todos por el mismo espíritu que nos da Cristo resucitado, acudamos a Dios, de quien somos verdaderos hijos y fieles. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos preceda y acompañe, de manera que estemos dispuestos a orar siempre el bien. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Bendigamos al Señor. Buenos días a todos. Deseo que todos hayan dormido bien. Ayer nos saludé a Agustín Bernal Martín, que es el nuevo director del Colegio Claret. Y no solo está por allá arriba, sí. Y no solo le saludo en nombre de todos, y por supuesto en mi nombre, sino que agradezco de todo corazón por la hospitalidad que nos ha recibido para el sínodo, tanto en mayo como ahora. Gracias de todo corazón, Agustín. Bienvenido entre nosotros y ya sabes que te encuentras entre hermanos. Gracias. Quisiera decir ahora dos cosas, voy a decir. La primera es, muchos me han dicho, hombre, es una pena que cuando una persona dice, yo modificaría tal cosa de esta propuesta y no sé qué, pero claro, ya las modificaciones no caben. Pero luego a continuación no dice si por lo tanto va a votar que sí o va a votar que no, que es el objetivo de ahora. El que nos vayamos tomando conciencia de cuál es la opinión mayoritaria a la hora del voto. Eso que, esa modificación que tú quieres sugerir, que cada uno quiere sugerir, ¿qué es lo que le mueve al sí, pese a que no tiene esa modificación, o al no? Eso es muy importante que tengamos presente en nuestras intervenciones, porque de eso es de lo que se trata, de que formemos nuestra propia opinión de voto, escuchándonos unos a otros. No se trata ahora de una presentación de enmiendas, eso ya terminó su plazo. Lo que es muy importante es que manifestemos y expresemos nuestra opinión para que así cada uno pueda tomar nota, pueda ver, pueda, etcétera, etcétera, y vayamos poco a poco teniendo nuestra opinión de voto. En segundo lugar, ha habido ya algunas consultas, opiniones sobre el sistema de votación, tal como yo expresé, porque algunas personas dicen, hombre, es que fíjate tú ahora qué puede ocurrir. Globalmente yo estoy de acuerdo con el documento, pero claro, si lo que ocurre es que cuando yo digo sí en la primera votación, aquella que decíamos, al documento, pues claro, si yo no estoy de acuerdo con una propuesta, yo quisiera una propuesta, votar que no, tengo que decir no, pues entonces igual sale no al documento. Y la idea y la impresión que va a dar es que hemos dicho no al documento. Incluso alguno me decía, pues ya está el titular de los periódicos, ya está. El sínodo dice no al documento. No se trata, ese sentido no es
el de la votación, ténganlo ustedes presente. De suyo, la votación tenía que ser la tercera, propuesta por propuesta. Las otras dos son sustitutorias, previendo que va a haber mucha gente que va a decir que sí a todas. Pero de suyo es propuesta por propuesta. En ese sentido, el sí o no al documento, la terminología nos engaña un poco. No es sí o no al documento, sino es sí o no a todas y cada una de las propuestas. Así me debía haber expresado yo. Sí o no a cada una de las propuestas. Esa es la primera votación. Luego es sí o no a las propuestas de cada bloque. Y luego es sí o no a cada propuesta. ¿Ven? Yo eso quisiera que, y denle vueltas, y vuelvo a repetir, que insistan al preguntar, véanlo a ver, den sugerencias, todo lo que sea. Pero lo importante es que esto tengamos claro, porque es fundamental que la votación del día 24 sea una votación consciente, libre y sabiendo lo que votaron. Y por eso permítanme que de vez en cuando insistiré, según las reacciones y las preguntas que ustedes me hagan, para aclarar y para que verdaderamente todos sepamos lo que vamos a votar. Porque es que esto es fundamental. Que no sea una votación así, por salir del paso, sino que sea auténtica votación de todos nosotros. Muchas gracias. Vamos a regular entonces la sesión. En primer lugar, un par de cosillas que comentarles. Esta mañana nos vimos algunos madrugadores, tal vez porque no miramos despacio el horario, que empezábamos hoy a las 11. Bien, tenemos previsto nuestro horario, que empezamos a trabajar a las 12 menos cuarto, no se lo crean, ¿eh? Es un error, evidentemente, vamos a empezar a las 11 y cuarto. Tendremos luego el descanso a las 1 menos cuarto. La sesión se reanuda retomando el hilo donde lo dejábamos ayer, es decir, discutiendo acerca del bloque 7 e insistiendo en lo que Luis nos acaba de comentar, cuál debe ser el tipo de aportación. Solicitar voto en un sentido u otro, no pedir enmiendas ni reformas. Para eso hubo un tiempo de hacerlas por escrito. Hay que insistir en un par de cuestiones de tipo técnico. Por una parte, recuerden, es importante que cada uno de los asistentes a la asamblea se sitúe en el sector que les ha sido asignado. Es importante que, de cara a la organización, respetemos estos pequeños detalles que ayudan incluso al equipo técnico a organizar un montón de cuestiones. Así que, por favor, respeten el sector que se les ha sido asignado a la hora de sentarse en el salón. También aquellas personas que se han incorporado hoy, o bien que no han podido venir, que viven en otras islas, recuerden que hay sobres con correspondencia, con documentos últimos, antes de recogerlo en la secretaría, o bien aquellas personas de otras islas que no han podido venir, sus compañeros que los recojan para que los lleven hasta su lugar. Don Jesús Vega, te sienta, por favor. Bueno, el bloque que estábamos trabajando es el de la familia. Y tenemos estamos en el bloque de intervenciones de 3 minutos. Corresponde ahora el turno a Celia Rosa Vega. Sector 10. Buenos días. Buenos días. Esto es para dar mi apoyo a esta parte y principalmente a la pastoral prematrimonial.
para mí merece una calificación muy alta, ya que a lo mejor por mi cercanía con esta gente que se casa, tanto en el plano laboral mío como de amigos, veo que muchas veces se va al matrimonio solamente por cumplir unas apariencias. Y esto pues me ha suscitado un gran decir, pues esto vale la pena lo que se ha hecho aquí. Otra cosa que te diría es que como mujer me gustaría ver esa separata sobre la mujer dentro de la iglesia y, no sé, poder dilucidar sobre ella. Por lo tanto, no sé, yo a través, digo, no sé si a través tendría que ser de la presidencia o de la comisión esa de familia que la preparase, ¿no? Y también el documento socio-religioso creo que sería muy importante para nuestra iglesia canaria. Muchas gracias. Gracias. Tiene ahora la palabra Francisco Suárez Medina, sector 9. Medina. Darme apoyo a todo el bloque, el bloque 7. Está bastante bien, creo que es un buen documento. Decir que me uno a las anteriores declaraciones de ayer tarde, de que se incluya otra vez aquello que se llama introducción y que se intentará poner por el número C, por el artículo 70, y que se le una. Y un pequeño comentario sobre el número 339, el número 339, la propuesta, ahí debe haber un error de transcripción. En un principio decía una de las misiones de la familia, o bien se pone una de las misiones, o se le quita la S al enlace y se pone la misión, porque ahí hay un error, o se le quita la S o se deja como estaba antes, que decía una de las misiones de la iglesia. Y nada. Gracias. Tiene ahora la palabra Elena, sector 6. Elena, no puso bien. Elena, ¿sí? Por favor, le explico. Bien, pues pasamos la palabra a Pilar Martín, sector 1. Yo he permitido al grupo 7, a la comisión 7. Empezamos con un documento base bastante pobre, pero luego se trabajó y se luchó para conseguir algo que con interés. Y hemos conseguido un documento que para mí es muy positivo. Para las parejas jóvenes, o sea, de matrimoniales, y para los matrimonios, yo creo que hay una programación completa. Pero hay un sector de mujeres separadas, hombres separados y viudos y viudas, en que están nada más que se traduce a la propuesta 341, en que dice que se hará una catequesis y una formación religiosa. Eso no es suficiente para mí. No es que quiera una modificación ni nada, pero hay que tener eso en cuenta. Pienso que estas mujeres o estos hombres están luchando, están un poco al margen de la sociedad, porque lo he vivido, y luego hay que luchar para la educación y para el mantenimiento de los hijos. Entonces necesitamos, se necesita muchísimo más. Cuando se termine con todo este trabajo, luego se encuentran solos completamente. Entonces yo pienso que, por ejemplo, para los matrimonios, para los jóvenes, hay encuentro, después hay convivencia, pero para este grupo no hay nada absolutamente. Entonces yo pido, ya no hay una modificación, yo acepto y creo y digo que sí a este documento, en que cuando haya los centros de acogida, según la propuesta 343T, que allí, igual que en la parroquia, existan matrimonios preparados, pero también una persona con experiencia, que sea viuda o separada, que haya vivido esta situación, porque si no se vive no se sabe lo que es. Entonces, que ellas también puedan acoger a los que vienen con el afán de que les acojan, de que
asesores o simplemente que la ayude. Eso es lo que yo pido a todos. Muchas gracias. ¿Tiene por fin la palabra Octavio Cardoso? Muchas gracias. En representación de María del Carmen y de la mía propia, como miembro del Consejo por la Comisión de Familia, tengo que decirte que ayer se dijo que en el Consejo de Presidentes se había informado que se podía presentar una enmienda. Lamentablemente nosotros no estuvimos en esa reunión. Suponemos que el que no representó, o quien se delegó, o se olvidó, o llegó tarde, o se despistó. A fin de subsanar esto, hemos decidido hacerlo con el artículo 70. Por ello, anoche se preparó este nuevo documento y quisiéramos presentarlo en el nuevo pleno. Por ello es necesario que con las 40 firmas se pueda presentar para que el Consejo de Presidencia decida si se incluye o no y cómo se debate. Por ello le digo a la comisión número 7 de que está preparada la firma para que puedan hacerlo cualquiera de los descansos. Se ha preparado también una copia de ese documento para que lo puedan leer, lo puedan recordar y puedan comprobar y confirmar lo que van autorizar con su firma. Y también que la defensa de esto hemos decidido que lo haga el ministro Romero, no como delegación, no como delegación, por entender que lo pueda hacer mejor. Gracias. Bien, muchas gracias. Hay que aclarar que esta última intervención ha sido concedida por el presidente, no estaba en la que yo ayer leí, pero está en su potestad de concederlo. Con esto cerramos el bloque 7 y damos paso al siguiente. Pasamos, por tanto, al bloque 8 de las propuestas 363 a la 417. Comenzamos así el tercer capítulo, llamado Nuestra Iglesia Diocesana vive la misión y la comunión en el triple ministerio. Lo que le da unión a estas propuestas sería el tema genérico de la catequesis. Por tanto, este bloque sería el bloque de la catequesis. Ahí encontramos, por ejemplo, la catequesis en general, el catequista, catequesis de adulto, catequesis de infancia, otras catequesis. Podríamos decir que es el bloque de las catequesis. Como siempre, primero serían las intervenciones de 6 minutos pedidas de antemano y luego otras intervenciones. Antes de plantear el tema de las otras intervenciones, pues veíamos necesario decir unas cosas dentro de la libertad de intervención de cada uno, que esas intervenciones no sean para contestarse unos a los otros, hacer posible. ¿Cuánto? No olvidemos que lo que estamos haciendo ahora es una valoración general del bloque y también pues nuestra intención de voto acerca de él, más que hacer pues una contestación de aspecto que una persona ha podido hacer. Y recordar que si hacemos mención a alguna propuesta, que por favor digamos de una manera clara el número. Para este bloque se han pedido 2 intervenciones, la de Simón Pérez Reyes y Soledad Caraballo. Comenzamos entonces por Simón Pérez Reyes. Hago una invitación a la Asamblea de que se apruebe este bloque, el bloque octavo, porque yo pienso que recoge un poco perfectamente las inquietudes que la diócesis ha ido manifestando durante muchos años. Pienso que el documento ha logrado recoger todas esas inquietudes y todos los pasos que se han dado en la catequesis, ¿no? Solamente quisiera pues valorar como cosa fundamental pues la valoración positiva que a veces da más al catequista, que ya no había persona que corría con un poco al lazo para que nos resolviera algunos problemas, sino una persona que tiene un papel importante en la labor pastoral de la parroquia, por lo tanto tenemos que
cuidarla y animarla, ¿no? Un poco como el documento intenta darle una importancia cada vez más decisiva al catequista en general. Luego también hay, se da un valor importante a la catequesis de adultos. Aunque hemos dado paso en la diócesis, todavía estamos en, digamos, en paños menores, por decir una cosa sencilla, ¿no? Tenemos que dar pasos importantes, ¿no? Por eso también hay un apartado dedicado a la prioridad, a la importancia, a la valoración, y para que en la parroquia haga una invitación a participar en los cursillos que hacemos de animadores de catequesis de adultos. Luego también está el campo de la formación. Pienso que en el mundo complejo en el cual estamos nosotros, no podemos tener solamente gente de buena voluntad. Hace falta también una seria preparación en los campos, no solamente en los campos de la Biblia, de la teología, sino también en los campos de la espiritualidad y también en los campos del mundo. No podemos ir al mundo de cualquier manera a decir una cosita bonita, sino hay que dar respuesta a los problemas que ese mundo nos plantea. Es una cosa que yo más valoro de un momento y otra cosa para no alargarse demasiado. Pues yo gustaría que la votación positiva sea algo más, me explico, algo más en el sentido de que sea una cosa que la llevemos rápidamente a la práctica. Porque muchas veces los documentos quedan en el baúl de los recuerdos, como una cosa en la estantería muy bonita, sino que sea una, digamos, una decisión del corazón, de la mente, todo para llevarla a la práctica. Porque muchas veces puede suceder como pasa ahora en Europa, a dos velocidades o tres velocidades, ¿no? No queremos una diócesis a tres o cuatro velocidades, queremos una sola velocidad en la cual nos unamos todos y caminemos. Porque ya hay personas que por miedo y por otras cosas van siempre pues, retrasando y de cosas que están trabajando y están funcionando todavía no se han puesto en práctica. Yo deseo y espero que este sínodo sea realmente un ponernos todos a la misma velocidad y caminar de prisa. Por eso pido el voto positivo, no solamente a la propuesta, sino también a llevar a la práctica. Gracias. Gracias, señor. Tiene la palabra Sola. Sí, yo, mi profesión va en valorando todo el bloque en su conjunto, porque me parece que ha sido un trabajo bastante interesante. Aunque tengo cuenta que algunas cosas de las que se dice, pues, en algunos otros trabajos o más parroquias pues ya se están valorando, pero ya de una manera así reflejada aquí en el documento y que vayamos a tener un documento único para todos, me parece que es interesante, ¿no? Pero sí hacer hincapié sobre todo en lo que es la prioridad del trabajo con adultos, porque me parece que de alguna manera todos los demás sectores, tanto los jóvenes como los niños, incluso los alejados, y todo este trabajo pasado que se hace, pues siempre queremos poner como comunidad de referencia en los adultos. Y claro, que si no hacemos un trabajo con ellos, pues difícilmente vamos a tener esa comunidad de referencia. O sea, por ello nos parece que es interesante que se ponga con prioridad. Después también me parece bastante interesante, como decía también Simón, todo lo que es el campo de la formación, o sea, todas las exigencias que tienen para los catequistas, tanto a nivel de actitudes personales como a nivel de conocimiento y de formación de catequista, ¿no? Y también otra cosa que me parece interesantísimo también es lo de ir potenciando todo el trabajo a nivel regional. En este sentido, tenemos que decir que también ya hay algunos pasos dados, pero que es bueno que la Asamblea con todo el beneficio de ello. Y por lo tanto, por todas estas cuestiones positivas que le veo a mi voto, pido de mi voto y además pido que la Asamblea pues, que lo tome en cuenta, porque le doy un voto negativo a todo lo que es el voto. Gracias, Sol. Pasamos entonces a la segunda parte de este bloque, que sería si alguna persona ahora quiere intervenir, que pida el papel. Les recuerdo que las intervenciones de ahora son de 3 minutos. Parece que se están terminando los papeles de pedir votación, no obstante pasarán cuartillas en blanco y simplemente poner el nombre del sector. Thank you.
Comenzamos las intervenciones. Tiene la palabra Lola Marrero, del sector 1. Bueno, yo trabajé en esta comisión de la catequesis y el bloque me parece bastante bueno y quizás pida un voto para él. Pero hay una propuesta que se me atragantó y por eso voy a explicar las razones de la misma. En la tesis 61 nos dice, dado que la catequesis es la acción de la Iglesia que pretende la unidad de la fe y que su lugar propio es la comunidad cristiana inmediata, luego continuamos con su testigo que se hace concretar en cauces diversos como son la parroquia, la familia, las asociaciones, grupos, movimientos apostólicos. Pero luego la 404 habla de que los colegios canónicos pueden impartir la catequesis de infancia. Esta propuesta se rechazó, se volvió a retomar, se rechazó y la tercera votación se aprobó casi por unanimidad. Pienso que no hubo comida de coco, sino que los que la apoyaban la presentaron de tan bien que lograron convencer a la casi totalidad. Me opongo por las siguientes razones. Primero, porque los niños de los colegios canónicos tienen garantizada la clase de religión y ahora además de forma cómoda a la salida de clase tienen la de catequesis. Segundo, porque los niños no se integran en sus barrios. En los colegios, como apunté ayer, los niños tienen más o menos el mismo nivel económico. Y entonces, entonces los niños les es difícil compenetrarse con los niños de su barrio que tienen más carencia. Y la tercera razón, otra razón es que los niños hacen la primera comunión en un colegio, muchas veces la de confirmación en otro, y la situación en ese colegio es temporal, porque la permanencia en la escuela también es temporal. Pero la otra razón quizás es ya mirándome, pues arrimando la base de sardina. En los 18 colegios de Ciudad Alta no hay ningún colegio canónico. Entonces, tenemos carencia de catequistas. Yo pienso que en la zona donde están, donde se imparten estas catequesis, se deben desplazar no ya a la parroquia donde pertenece, sino a lo mejor a las parroquias que tengan más carencia. Por esa es la razón por la que me opongo a que se haya colegios canónicos que impartan las catequesis. Gracias, Lola. Tiene la palabra Paco Martel. Sí, buenos días a todos. Darle un sí a ese esfuerzo que ha hecho toda la comisión sobre la catequesis, que es un pilar de nuestra comunidad. Sí que he visto que hay en nuestra iglesia hay unos valores que están ahí, sean gente que han hecho teología o que han hecho, bueno, estados de vida y que después no han podido seguir, y entonces, pues eso, no se les ofrece este campo de trabajo, tanto gente consagrada o reconsagrada, ¿no? Y que quedan ahí, y entonces los sacerdotes están a veces sufriendo ahí. Y yo creo que muchas veces no es por una dimensión de llevar el evangelio, sino también por una seguridad económica. Y eso, pues, entonces habría que ver, revisarlo. El peligro, creo que estoy viendo, es el abuso de la palabra catecumenado, y todo se llama catecumenado, y entonces se quedan siempre en el gueto de donde siempre. Y hay un mundo bastante creciente que está pidiendo a la iglesia un salir de nuestra sacristía, de nuestros templos, para tener otra forma creativa de llevar el mensaje. Gracias, Paco. Purificación Medina, del sector 2. Como catequista de vocación, he leído el documento y veo que recoge todas las inquietudes que tengo como catequista y creo acaba con tantas deficiencias que teníamos, por lo que pido a la Asamblea un voto positivo. Gracias, Purificación. Tiene la palabra Rafael Santana, sector 8. Buenos
toda la noche leyendo y releyendo el contenido de esta parte del documento, y realmente pienso y solicito y deseaba hacer dos matizaciones. Una primera matización, que rogaría, es decir, yo votaría sí al contenido, no a la forma de presentación, porque yo rogaría un esfuerzo considerable a la comisión de redacción para que hiciera una síntesis global de esta parte del documento, puesto que he observado que existe reiteración de palabras en las distintas partes del mismo documento. Es decir, a ver si sería posible expresar el documento poniendo inicialmente las características esenciales del catequista como tal, las exigencias inherentes y la formación de ese catequista, y luego la proyección específica que el catequista tiene en las diferentes etapas del desarrollo. ¿Por qué? Porque es que si revisamos muy despacio el documento, se repite con demasiada frecuencia tanto en las características fundamentales del catequista, como cuando se habla también de catecumenado de adulto, cuando se habla también de catecumenado de la infancia, se repite de una forma reiterada las palabras madurez humana, madurez cristiana, compromiso cristiano, solidaridad con los pobres. Entonces yo lo que sugería a esta comisión de redacción, si sería factible realizar una síntesis de todo eso con un esfuerzo considerable. Ese era nuestro matiz. Hay otro matiz que a mí me preocupa enormemente y ya lo venía observando desde ayer y he visto que no sea tal, que no, por lo menos yo lo veo claro en el documento. Y es lo que vamos a distinguir con las diferentes etapas del catecumenado. No me acabo de aclarar si vamos a llamar catequesis de infancia, catequesis de jóvenes y catequesis de adultos. Si tenéis delante el documento, por ejemplo, el 372, no hay por dónde cogerlo. El apartado esto dice, para apoyar el trabajo catequético de la diócesis, el Secretariado Diocesano de Catequesis se organizará en los departamentos de catequesis de adultos, catequesis de infancia, catequesis de niños con necesidades educativas especiales, catequesis pastoral con preadolescentes y catequesis de jóvenes y catequesis de mayores. A mí me gustaría que se reconsiderara esta posición y se definiera de una vez las diferentes etapas del desarrollo para poder delimitar la catequesis específica. Es decir, es hasta los 6 años, a los 6 en el periodo de desarrollo existe una fase de lactante, una fase de primera infancia que termina a los 2 años y medio, una... Yo termino, perdón. Gracias. Rafael tiene la palabra Victoria López, sector Moreno. Pero nos hemos sacrificado bastante y de verdad que para mí también está logrado.
aunque le falta a veces una profundidad espiritual, pero creo que se va logrando a continuidad en la continuidad del documento. Por eso esta mañana, cuando terminaba de leer esta parte, decía verdaderamente el Espíritu Santo está con la Iglesia y no lo podemos negar. También lo único que quería decir en este apartado es que Domingo, pero tiene bastante decir positivo, todo lo que le faltaría un poco, por mi experiencia, que en el seguimiento, es decir, en la preadolescente, no se contiene los encuentros con los padres. Estamos con los encuentros con los padres en la iniciación, en la comunión. Y entonces en este apartado que es de la llave del preadolescente, no sé, vamos, yo no lo he visto que hayan llamamientos a los padres también para que sepan, revaloren el contenido de la catequesis. También veo que falta, y es otra experiencia muy buena, que se encuentren los grupos de distintas parroquias. Esto enriquece a la juventud y les estimula a ellos para saber que no están solos, que en su barriado, en su parroquia. Gracias. Gracias, Víctor. Tiene la palabra Agustín Álamo. Yo trabajé en esta comisión y les animo a todos a que voten que sí, a todo el conjunto. Pero hay dos propuestas con las que no estoy de acuerdo y que les pido que voten que no. Una es en la página 85, propuesta 404, de la que habló antes Lolita. Lolita no está de acuerdo con que haya catequesis de infancia en colegios canónicos. Yo, si se aprueba que haya catequesis de infancia en los colegios canónicos, afirmo que y pido que se dé posibilidad de dar catequesis de infancia también a los colegios particulares de ideario católico, algunos de los cuales han tenido una gran tradición y una gran eficacia en esta catequesis. Y pensemos además en la serie de roces, dificultades, incomprensiones, etcétera, que se van a tener con estos colegios, como por ejemplo el Jaime Balmes, Sagrado Corazón, Guayvil, Garoé, Santo Domingo Sabio y otros que existan. Sin duda, esto es perfectible, esta catequesis en estos colegios, pero es mejor perfeccionar que negar. En resumen, que con las debidas condiciones se autoriza la catequesis de infancia a colegios particulares de ideario católico, si se autoriza a los canónicos. Luego, en la página 87, propuesta 409, letra E, número 2, dice que haya un solo fotógrafo o cámara de vídeo. Digo tres cosas. Primera, que esto debe pertenecer a liturgia y no a catequesis. Segundo, que he visto en liturgia que en los demás sacramentos, en las demás celebraciones de sacramentos, se habla de que va a haber un directorio y por lo tanto esto debería estar recogido en ese directorio y no tan señalado fuera de lugar en la catequesis. Y tercero, que pensemos igualmente en las enemistades, roces, hasta pleitos en medio de las celebraciones, con escándalo del público y del cura, y que finalmente todavía tenemos presente en la memoria la ordenación de los sacerdotes en la catedral, y allí sí que había una nube de cámaras y de vídeos, y no veo por qué unos tienen preferencia y otros no. Gracias. Gracias, Agustín. Silencio. Tiene la palabra José Luis Alberto, sector 10. Bueno, en relación a la propuesta 372, que es referente a los diversos departamentos del Secretariado de Catequesis, yo creo que tendría que haber una mayor coordinación de este secretariado con los otros diferentes secretariados, porque parece que está encargado de toda la catequesis de la diócesis y tenemos, por ejemplo, el secretario de jóvenes, que diría fundamentalmente va a llevar, diríamos, esa pastoral y esa evangelización.
no veo sentido que haya una catequesis de jóvenes dentro del departamento de catequesis cuando ya hay un secretariado para jóvenes. Respecto, diríamos, a la 403, que es referente a todo el proyecto de infancia en que se plantea, diríamos, que se va a llevar 4 años de catequesis y además de que para esas etapas hay que llevar los catecismos de la comunidad editados por la conferencia episcopal, discrepo un poco y me explico. Creo que distintos ambientes es muy difícil, por ejemplo, en el polígono de Chinam, la Cruz de Tierra, el Polvorí, etc., entiendan los catecismos, con todo el respeto, de nuestra conferencia episcopal española. Creo que anunciar el Evangelio de Jesús con esos catecismos no les va a llegar a nada a ese mundo. Y poner como obligatorio totalmente para toda la diócesis los catecismos sin tener en cuenta los ambientes, nos pueden surgir ya los comentarios también que ha habido ya en relación al catecismo universal que quiere editar Roma. Y respecto, diríamos, a la 412, se nos dice que el proyecto de catequesis de infancia se revisará cada 5 años. No sé si ese proyecto se va a empezar a revisar al terminar el siglo o vamos a esperar 5 años. Yo creo que ya es necesario de que se revise ese proyecto. Nada más. Gracias, José Luis. Tiene la palabra Delia Rosa, rector Díaz. Es con respecto también a la 402, 404 y 405. Yo sigo viéndole incoherencia, porque si en la 402 en la C dice que la comunidad parroquial será el lugar preferente, no le veo mucho sobre los colegios canónicos. Me remito también a lo que decía Lolita, porque verdaderamente en la realidad un niño tiene poco tiempo para la catequesis y entonces es mucho mejor que se la dé en su lugar, en su barrio, en su entorno, que en estos colegios que en sí nada más que es temporal, tanto en niños como en jóvenes. Y luego también en todo el documento yo me pregunto, ¿dónde están los niños marginados? No a nivel psíquico, sino a nivel económico y a nivel de vivencia. Por lo menos en la experiencia mía que tengo veo que es muy difícil de integrarlo y montones de veces se hacen con comuniones aparte. Entonces la cuestión es de alguna manera que en el documento aparezca que cómo se puede coordinar estos niños en una catequesis normal como ya se coordinan en los colegios normales. De lo contrario el documento lo veo bastante aceptable. Gracias, Deli. Tiene la palabra Francisco Escribano. Sector 15. Que levante la mano, si está. Buenos días. Yo no he trabajado en la comisión de catequesis, pero quería manifestar mi satisfacción, mi felicitación a esta comisión, porque en conjunto me parece un documento muy aprovechable. No voy a descender a matizaciones que seguramente se podrían hacer y se le están haciendo. Pero quería valorar especialmente algunos aspectos. El primero de todos, el interés que pone la diócesis en la catequesis de adultos. Me parece a mí que es la catequesis auténtica, la catequesis básica. Si no tenemos comunidades cristianas, es precisamente porque esto está fallando. Si no hay base, difícilmente puede haber un edificio que se mantenga por mucho tiempo. Y esto es fundamental, primordial para mí. En segundo lugar, quería destacar también
la sugerencia que hacen de la creación del Ministerio del Catequista. Me parece muy oportuna, muy necesaria y que hay que valorar en toda su profundidad. Si no tenemos catequistas bien preparados, difícilmente la catequesis se dará con profundidad, con seriedad, para que puedan llegar a una opción cristiana, a una opción por Cristo y a integrarse dentro de las comunidades cristianas. Y en tercer lugar, y finalmente, quería destacar también la importancia que tiene la catequesis de juventud. Me parece que con el Concilio tenemos que llegar a preparar jóvenes que sean capaces de evangelizar a los mismos jóvenes. Gracias. Gracias, Francisco. Tiene la palabra Rosario Galindo, sector 16. Bueno, yo, como catequista por vocación y donde he dedicado todos los años de mi vida, ratifico plenamente la opinión de Simón, también del compañero que acaba de hablar, porque para mí la catequesis es la base fundamental de la Iglesia. Si muchos sacramentos se están recibiendo como pedir y recibir, pero sin saber lo que se hace en muchos aspectos, es precisamente por la ignorancia religiosa, o sea, por la falta de catequesis que hay. Por lo tanto, yo el documento en el cual también he trabajado lo veo plenamente bueno. Gracias, Rosario. Tiene la palabra el padre José García. Yo pediría a la mesa, si me permite, una aclaración a una intervención mía de ayer. Sí, cuando se presentó el tema de la opción por los pobres, yo dije entonces, y repito ahora, que no me oponía al contenido de esas propuestas. Lo que solicitaba, si era posible, era una rectificación del vocabulario que quedara más claramente expuesto, que no se excluía a nadie, que el Evangelio es comunión, aun cuando ciertamente hay que tener más cerca a los más necesitados. Después hice una referencia, quizás un tanto erudita, inútil, a que me parecía que ese vocabulario tenía un cierto entronque con la filosofía marxista. El señor dijo que sabe mucho más que yo, me ha dicho que no es así, y entonces, pues no es así, y punto. Y respecto del tema, en la propuesta 409, letra E, número 2, ya lo han tocado por ahí, sobre los fotógrafos. Vamos a ver. Yo creo que no conviene olvidar que se trata de un acto público. Y en un acto público, en principio, no se puede excluir a nadie. Es verdad que acto público no significa, no es igual que desorden. Ahora bien, ¿quién provoca ese desorden? ¿La medida que se intenta es operativa, es eficaz? Yo tengo mis dudas muy serias. ¿Qué ocurre? En unas celebraciones normales, en esas eucaristías, no hay esto. Pero claro, si nosotros hacemos unas primeras comunidades con unos montajes, naturalmente, estamos provocando la presencia de estos señores. Demos licencia a los padres que escojan libremente dónde y cuándo puedan celebrar sus hijos las primeras comuniones, previa, naturalmente, el criterio que están formando, y hemos terminado con todo el problema. Gracias, José. Tiene la palabra Santiago Cáceres. Buenos días. Ante nada, corroborar lo que dijo Simón y lo que dijo don Francisco Escribano, que completamente de acuerdo con él. Pido un sí rotundo para esto por dos artículos precisamente. El 410. Pido por todo, pero dos precisamente me han llamado más la atención. Y es el 410, en que dice: se prestará especial atención a los niños con carencias afectivas familiares y las producidas por problemáticas sociales, es decir, a los niños mataternos.
me parece muy bien que es el 413, porque por fin, desde que me he sentado aquí, veo al deficiente que se le da un artículo amplio y bastante completo, es el 413, y acoge a toda la deficiencia. En el apartado A pone una cosa muy, muy buena: ofertará proyectos, materiales, coordinación y formación, cosa que falta. Y en el apartado D ya engloba a todas las deficiencias, los individuos físicos y psíquicos. Por lo tanto, pido un sí rotundo para él.